Está muy guapo, gente. No sé, el tema de que te hayan volado la cabeza de esa manera, de decirte, mira, puedes hacer mil cosas en la casa y cada uno te va a llevar a un final. Y casi todos esos finales van a ser... Cariño, estoy más loco que nada. I'm living the same evening over and over. Pero entonces, claro, ¿qué coño hago ahora, gente? I haven't, but no me. Well, yeah, it is. Espérate, vamos a hacer una cosita. Porque tengo que llamar primero a la hija. ¿Sabes? Okay. Igual he fallado en la pregunta que tenía que hacerle al padre. ¿Cómo hacen literalmente de 12 minutos de juego, horas y horas, madre mía? Son como yo. Una imagen le saco 10 minutos ahí. Son buenos, son buenos. ¡No! Joder, me he confundido, gente. Estaba andando ahí rápido. Me cago en su puta madre. Ay, va, coño. Ya no me va a dejar llamarla. Me cago en tu madre. Me cago en tu estirpe, la hemos liado. Hasta luego, me voy de la vida. Dice, no, no ha fallado. Esta pista puede ser más complicada de averiguar. Escribidme ahora mismo estoy en blanco, porque, coño, ya sé que el asesino soy yo, ¿sabes? Y agarra las pastillas, ponerlas en una taza y duerme a la chica, pero ¿eso para qué? ¿De qué me sirve a mí eso? No vale para nada. Hola, Horny. Digo, Horny. Vamos con Sergio. Vaya gerito, gente. Vaya gerito. Pensaba que tenía un hermano demoníaco. Y resulta que el hermano somos nosotros. Cerramos aquí. Vaya gerito. Vale, vamos a llamar. Vamos a ir con cautela, ¿vale? Me quedan dos uñas. Está ahí. Hola. Vale, vale, ¿Decir que es el asesino? A ver qué ocurre. I'm the one who killed the old man. It was me. What are you talking about? This isn't funny. Lose my number. La hemos liado, entiendo, vaya. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Es que no tiene mucho sentido que yo le diga a la hija que es el asesino, porque no tiene nada que ver, ¿sabes? Vale. Vale. Vale, no, chicos, yo voy a decirle que soy un asesino, pero es que se va a ir a tomar por culo, ¿no? Es que en el momento que yo le diga que yo soy su hermano y que hemos estado chingando juntos, hermanita, es en plan, ¿sabes? Un poco turbio. Venga ahí, a ver, bebita. ¿No tienes agua? No pasa nada, tu hermano te lo trae. ¡Arre! Has acojonado, en plan, hola, buenas, yo soy el que mató al no sé qué. Vale. The cop says that when he died, this is personal. Yeah. Es que llevamos muy mal, gente. That's all. Can't imagine. No, we wait. Vale, es que a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Me he sentado por toda cara, ¿no? Vale, vale. Bueno, me voy a levantar porque antes que se levante y tal. Pues siéntate, coño. Tienes que pedirme permiso, que eres un perro o qué. Es que el momento que le diga que yo soy el asesino va a decir, te voy a matar. Porque, coño, el otro era muy, muy, muy amigo del padre, ¿sabes? No sé. Qué giro más rápido y más guapo ha pegado, gente. No lo esperaba por nada, ¿eh? Mira que Dahlia era como el nombre de mi madre, ¿sabes? Pero claro, no sabía que... Se va chingo a mi madre, ¿sabes? Y que yo era el hijo de su padre. Es que estaba chingando a su hija. Y ahora, pues... Somos hermanos. Hermanos. Vale, ahora tiene que sonar el ascensor primero. No, estoy perdido que te cagas, pero muy perdido.
Cariño, te doy yo, soy tu hermano. I didn't think I had any other family. I don't know anything about him. Sí, 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 sabes mucho de él. Más de lo que tú crees. Sabes todo de él. I don't even know what questions to ask. I guess, I mean, the good news. That's it. That's the secret. That's the skeleton. And now that you know it, I mean, if you'll still have me, we can start fresh, clean slate. Ahora suena ascensor. Es justo ahora cuando suena ascensor. So, thank you for listening. ¿Se ha retrasado el ascensor? Ahora, suena más tarde de lo que debería. No, no, ella no lo sabe. Ella no sabe que nosotros somos su hermanastro. Nosotros lo sabemos por... ¿Es él? Sí. Police. I have a warrant for your arrest on the ground. Oh, now. Shit. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. He had an affair. Fui yo. Stop talking. Yo maté a tu padre. Listen to me. No, yo soy Gabriel. Innocent people, not murderers. Now shut up. That's enough. Hold still. Vale, hay que llamar a la hija 100%. I didn't do it. Mira a tu padre que está haciendo, mira el cochino de tu padre que hace. Hey, sorry, I can't talk right now. Don't move. Help me. Will you come help me? Vale, no hay que hacer eso con el tonto lava este, ¿vale? Plan, no hay que decirle que somos asesinos. Espera, por probar que lo que queda. This is a mistake. Si es que soy culpable. Whoa, I didn't do anything. Lo has hecho todo. Shut up and I'll deal with you. Look, I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk this out. Se ha quedado bugueado, tontito. Se ha quedado bugueado. I fucking warned you. Vale, voy a matar, vete más de que hacerlo. Joder, me está dando un poco de tirria, Toma, guantazo, mira la sangre de la pared. Fuck you. Vale, hay que llamarle y decirle lo de siempre a la hija. Pensaba yo que era algo diferente, pero no. Teléfono, mi casa. Claro, no podemos decirle esto, pero tenemos que esperar primero a que se vaya. Hello. Hello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uy, uy, cuánto besito, chucho. Voy aquí, me encierro para que no escuche la llamada. La que mujer, una perra, una diabla. Ta, ta. Pastelito, no vamos a decir que somos asesinos porque la hija va a decir este colocado que dice, ¿sabes? Hey, please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Dice, es que lo que se supone que debes hacer ahora es totalmente diferente a lo de antes. My wife is. I don't know what. Hey, he doesn't have the. Okay, but lose my. Pues me acabo de quedar todo roto, ¿no? Tú. Vale, o sea, es complicado porque literalmente tienes que hacer todo lo contrario, ¿no? Yo creo que vamos a decirle esto. Like I haven't, but for example, I go back. What? Is beating you? Is he? I'm just. Wow. I'm not. Look, I know why he really died. What are you doing? It was a heart attack. No, it wasn't. It was Christmas Eve, and he hit you. How? I couldn't. I did what? Listen. Ahí está un poco perdida, ¿eh? Se trata de tocar el impacto. Ya, es que no sé qué hacer, gente. Dice, tienes que tratar de electrocutar al perilla para prender la luz del cuarto, dormir a la chica y te escondes al armario. Ya, eso va a servir para absolutamente nada. Porque es lo primero que dice al principio del todo y descubrimos que no sirve de nada. Pero tal cual, ¿eh? No, pero tal cual, literalmente. El muchacho este acaba de ver los primeros 10 minutos de cualquier persona y dice, no, tienes que hacer eso. En plan, claro. Eso lo dice literalmente hace 4 horas. Literal, ¿eh? ¡Ya, perdón! No, no, no pasa nada. A ver. I don't know how to say this,
Vale, vale, vamos a decir esto. Vale. Decir que tú... Uy, uy, madre mía. Uy, 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 uy. ¡Esto es una locura! Decirle que tú mataste a su padre o que tú eres su hermano. Guau, así que cada cual es peor, ¿eh? Dice, no, no existe la opción de autosuicidarse. Sí que existe, pero no te deja. Al menos antes. Encuesta, gente, encuesta, encuesta. Vale, encuesta rápida, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que matamos a su padre o que yo soy el hermano? Decís en el chat, matar o hermano, así rápidamente. Matar o hermano. Es que no sé qué decirle, ¿eh? Yo le diré que soy su hermano. Matar, pues hermano. Yo creo que hermano, ¿eh? Hermano, hagan hermano. From your father's affair. What about her? Vale, ¿eh? Her name was Dahlia. She was my mother. What? Your dad found me after your mother passed. It's me. Ay, Dios santo hermoso. I'm your brother. What are you saying? It was you. You killed him. And then, oh my God, I'm going to be sick. I can't handle this. Why? After all this time. Vale. Uy, no fue culpa mía. It was self-defense. It was him or me. And you just forgot to mention it. No recordaba. You're fucking disgusting. I am so sorry. Sorry? Hey, you married me. I'm pregnant with your baby. You animal. I just... I forgot it all. Somehow. Tía, es muy fuerte, ¿eh? I don't know how, but I did. And if I could go back, baby, you are my only family. I love you. I love you so much. Don't you fucking... Fucking liar. I'm trying to tell you the truth right now, and you, look, you've been lying. Oh, vale. You're blaming me now? Ah, no, no, pausa, vale. No, se ha vuelto todo al contrario, no, ¿eh? Look, I'm just... Fuck you. Hija de puta, mujer. Don't be here when I come back. Se lo va a encontrar, da igual, se lo va a encontrar ahí. Die alone in a fire. Pero será asquerosa. A ver, la entiendo, ¿eh? Te metigo. ¿Está ahí el hombre? ¿El calvo? Ah, que ahora hay dos ascensores. ¿What? ¿Y qué hago ahora? Ah, joder, pensé que he tardado, tú. ¿Qué música? Está sonando una música muy... Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? My husband just confessed. He's the killer. He's the monster that... Enough. You're under arrest. Please. Just listen to me. Why would I listen to you? You're a murderer. My husband. Tell him. Your husband, come on. I'd listen to someone who doesn't have a vested interest in you being innocent. Not your husband. That's enough. Hold still. No, it's... I'm not who you're looking for. Hola, por chivata. No sé qué hacer, gente. Exactamente, me acabo de quedar a cuadro. Me acabo de quedar muerto, te lo digo, ¿eh? ¿Where's the watch? Fine. Just take it. It's in the bathroom vent. Vale. De momento ya esto es totalmente distinto. I don't need you anymore, partner. Babe, will you tell him? This is... Me va a matar, en serio. Look, I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk this out. You're making a mistake. This is... You can't... All right.
Dice, no va por ahí. Es un poco más sobrenatural. A ver si pillas la pista. Pues no. No, ahora mismo no. Estoy totalmente en blanco. Estoy totalmente en blanco, Porque si habéis dado cuenta, no. No ha llamado, claro, no ha llamado. ¿Te lo digo? Uf, dame otra pista, es que no creo que me lo digas como tal. Es que sé que van a ser horas y horas. Y va a ser horas intentando sin hacer nada. Dice, en el reloj pone algo, no lo sé, diría que no. A ver, es que antes hemos hecho esto, tú. Uf, es que no lo sé. Guau, es que estoy totalmente en blanco, gente. No lo sé, tío. El tipo corre igualmente, ¿verdad? A ver. Sí, igualmente tenemos tiempo porque suele pasar 5 minutos hasta estar aquí. Vale, ¿qué podríamos hacer para hacer entender a este que somos... que somos nosotros, ¿sabes? ¿Y si la duerma ella? Pero es que a mí no me quiere escuchar, ¿sabes? My wife is innocent, but I don't know what you want. Hey, well, he doesn't have. Okay, but lose my number. A ver, si no pongo esta aquí. Ah, mira, se ve aquí, vale. Bueno, se ve de comillas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El tipo retrocede. Está retrocediendo, suena incluso la música diferente. ¡Eh! Se ve el fondo de... Sí, 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 está pasando algo, gente. Se ve el fondo de la estantería, gente. ¡Oh! ¡Agárrense, putos! ¡Agárrense, bajamos en el tiempo! Eso creo, la verdad. No sé qué he hecho, pero lo hemos hecho. You're back. Oh, what the fuck? Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter, your sister. Look, this isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most. A ver, es que no es lógico, ¿no? Que es mi hermana, tío. Disappointed my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You, with your little love. I guess it was always gonna happen. Nothing stays swallowed down forever. Me creo que tiene tres finales el juego, para tu info. You gotta make a call. If I could go back. Vale. You can't just try again. That's not how life works. Hey, it's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approach the experience of living in the present moment. You read that one, eh? I know the idea of forgetting things sounds crazy,
But what if you could? I can help with that if you want. Oh. All you have is the future. You'll forget everything you went through. All the pain, all the stress. Wow. Forever. But you need to understand, there is no turning back. You can't undo this. Wow, pues yo creo que acabo de descubrir el final que realmente lleva el juego, ¿no? You can choose an answer. You don't have to forget if you don't want to. The choice is yours. This is your last chance. Creo que acabamos de desvelar el. All right. I hope you find what you're looking for. Que hemos encontrado el final real, ¿no? Close your eyes. I want you to think of a flower. Creo que sí. Focus. Ve, dice, descubrirte el verdadero final. Es que yo juego de macho. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened and fresh and new. Look at it as a whole. Don't just notice the change. Fuerte, tío. Let go. Don't let anything override your perception of how you see this today. Just focus on that bud. Silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear and anger. May you know peace and joy. Pues muy guapo el juego, gente. Te digo, un juego que prácticamente te puedes pasar, si te lo sabes, obviamente, en media hora como mucho, ¿vale? O incluso en 12 minutos, como dice el título en sí. Te puede dar tantas horas, ¿eh? Está muy guapo, gente, muy guapo, tío. Muy guapo. Entiendo que los otros dos finales eran las dos respuestas que me daba. Uno era seguir con ella, ¿vale? Y el segundo era no seguir con ella tal y cual. La tercera opción era la que yo le he dado. Porque, ¿qué pasa? No soy una persona que se fija en los detallitos, en las cositas. He dicho, hostias, está todo como muy simétrico, todo muy, ¿sabes? Muy cuadriculado, todo muy perpendicular y tal. Todo muy guay, muy chulo. Digo, pero, ¿y ese libro qué hace ahí? Y cuando he dicho, digo, hostia, digo, si me deja darle. Digo, voy a darle. Y justo era la frase de su libro favorito, ¿vale? Del de ella. Qué fuerte, tío. Y tú sabes por qué se llama 12 minutos. A ver, de momento no lo, eso creo que no lo he entendido. O eso creo, ¿vale? No lo sé. También digo, entiendo que el hombre es ¿cómo llamarlo? Mentalista, no, es... ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, tío. De los que te inducen el sueño, tal y cual. Es que no sé cómo se llama eso, ¿verdad? O no me acuerdo, que es diferente. Y aún no ha terminado. ¿En serio? Muy guapo el juego, ¿eh? Con este final lo que nos hace indicar es que el hombre nos borra la memoria, ¿vale? Y continuamos como si... Como igual que empezamos, ¿vale? En plan, si nosotros no recordamos absolutamente nada, fue porque el padre nos ha hecho todo esto, ¿vale? Dice, los 10 minutos en los que no podías escapar del bucle y los 2 minutos de antes del asesinato. Sí, bueno, eso sí lo había entendido. Pensaba que era algo más rebuscado, pero sí, eso sí. Qué guay, tío. Sí, eso sí, en plan, si era por eso, sí. ¿Vale? Porque literalmente eran 10 minutos de historia. Porque, de hecho, cuando me pregunté, digo, vale, tenemos que llegar hasta el 12. No, porque luego en el 10 ya se echaba para atrás. Digo, vale, entonces solo son 10 minutos. ¿Por qué se llama así el juego? Y luego al final vimos que 2 minutos atrás, pues, venía todo. Muy guapo, gente. Muy chulo el juego. Muy guapo. Muy chulo. Está muy guapo, gente. No sé, el tema de que te haya embolado la cabeza de esa manera, de decirte, mira, puedes hacer mil cosas en la casa y cada uno te va a llevar a un final. Y casi todos esos finales van a ser tu muerte, porque es así. O sea, el hombre no quería nada. Y al final el hombre tenía razón y tenía que matarte así o sí a ti, ¿vale? Pero bueno. Bueno, me temo elegido el final en el que todo empieza de nuevo, ¿vale? En este caso, intuyo que seguimos. Bueno, a ver, claro, espérate, o sea, me explico. Todo esto no deja de ser un bucle infinito, ¿no? Porque sí, yo he elegido el final en el que el padre, me ha dicho, mi padre y el padre de ella me borran la memoria, ¿vale? Borrarme la memoria, me caso con ella. Estoy 8 años con ella, que es el tiempo que ha pasado entre todo esto, y vuelve a suceder este bucle, porque mi padre ha muerto como tal. ¿No? Lo ha matado, vaya. ¿Sabéis? Es un poco tal, pero no deja de ser como el efecto mariposa, vaya. Por así decirlo, que da igual que lo que haga porque va a pasar exactamente lo mismo.
¿No? No sé, lo que yo entendí, la verdad. Muy guapo el juego.